Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión tenemos un nuevo material promocional de Doctor Strange y The Multiverse of Madness Que cuenta con un detalle bastante interesante Así que sin más que decir, comencemos No se trata de un nuevo trailer, TV spot o póster Sino que más bien se trata de un anuncio de detergente protagonizado por Wong El actual hechicero supremo del MCU En dicho comercial, Wong simplemente está comiendo un sándwich de atún Y por accidente termina manchando la capa de la habitación de Doctor Strange la capa sale volando por toda la ciudad para evitarse lavada, y la vemos recorrer una gran parte de la cuadra y ensuciándose mucho más. Y su escape concluye en un camión de pizza sumamente interesante, ya que se trata de nada más y nada menos que un camión de Joe's Pizza, la misma pizzería en donde trabajó Peter Parker en Spider-Man 2, película dirigida por Sam Raimi, director de Multiverse of Madness. Es importante recordar un par de cosas de esta pizzería. Lo primero es que en la secuela de Spider-Man, Joe's Pizza se ubicaba en la 233 de la calle Blickett, la misma calle donde se ubica el Santo Santorium, la guarida mística que protege Stephen Strange. Y claro, esa no es la única referencia que tenemos al hechicero supremo en la secuela de Spider-Man, ya que también tenemos la otra referencia que es un poco más obvia y directa, que sucede cuando están buscando nombres para el Doctor Octopus. Y Hoffman propone Doctor Strange, a Jameson le gusta, pero no lo usa porque ya hay uno. Pero bueno, también es importante recordar que en Multiverse of Madness habría una escena que toma lugar en una pizzería, justo después de la pelea contra gargantos en la calle, en donde América Chavez le explicaría a Strange y a Wong cómo funciona el multiverso usando pizzas, por lo que no sería nada raro que dicha pizzería fuese el local Joe's Pizza, que ahora está confirmado que existe en la MCU y que queda en la misma calle que el santuario Doctor Strange. Ahora, referenciar el trabajo del Peter Parker de Toby Maguire en un anuncio promocional puede significar algo o no. Recordemos que hay reportes que dicen que Toby Maguire volvería como Spider-Man en esta secuela, pero siguen siendo rumores. Pero igual, la primera muestra que tuvimos del Spider-Verse fueron unos artes de unas tarjetas de créditos para un banco en Indonesia. Así que solo queda esperar a ver si esta referencia termina siendo algo más. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con buen hermoso like. Si no estás suscrito, gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.